Porque arrancamos tu programa favorito. Visionarios todos, le hicieron verga de María, bueno, se está puesto todo. La verdad que ahí los grafica el periodista deportivo. Yo creo que el periodista deportivo de Cepa. Hay que diferenciar. El periodista deportivo de Cepa es un resentido del fútbol. Los dos boludos son dos cracks, porque el mago Capria para mí es de los jugadores más exquisitos que hay en el área. Son dos cracks en el fútbol y mi marido, al menos, no hablo del mago porque no le sigo la carrera en los medios, entonces no me gusta hablar de lo que no sé. Es un genio lo que hace, es el número uno comentando. Está con los dos mejores, que son Clos y el Pollo. El Pollo Viñolo. Iba a decir Álvarez. El Pollo Viñolo, porque como no hay otro a nivel de Diego, los dos tienen al mejor. No hay dos duplas. Hay un tipo que se parte en las dos duplas. Me parece un desubicado lo que. Que haya dicho, no quiero dejar mi lugar, no quiero perderlo, me encanta, pero estos dos boludos no saben nada. ¿Hay que ser miembro para saber de fútbol? Pobre tipo, esto es lo que tengo para decir. ¿Sabes lo que dijo ayer en la entrevista que le hizo a Trebuc? Milei hizo... Hasta acá ha llegado la noticia, gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes, esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high.